Muchas gracias y un placer estar con ustedes. Me acompaña el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien posteriormente hará a algunas apreciaciones y responderemos a sus preguntas. Hoy nos hemos reunido en el Consejo de Gobierno, ha sido una reunión de trabajo, pero no... ...decisoria desde el punto de vista de un orden del día... ...que tendremos pasado mañana, el jueves, con carácter ordinario... ...y por tanto la Junta seguirá aprobando expedientes... ...y seguirá trabajando al servicio de las personas de Castilla y León... ...en su labor diaria y cotidiana. Eh, lo que sí hemos hecho es esta primera reunión... ...donde la única decisión formal desde el punto de vista administrativo... ...y que publicaremos mañana en el boletín es el nombramiento del nuevo director gerente de Sacil en la persona de Jesús García Cruces en sustitución de Don Manuel Mitadiel que renunció. La decisión inicial es que el día de hoy solo sustituíamos a las personas de la Consejería de Sanidad que hubieran presentado formalmente su renuncia para dar continuidad al trabajo ordinario de la Consejería en este momento que atravesamos. Agradecemos el trabajo de don Manuel Mitadiel en una época de especial dificultad, de especiales retos, su sacrificio y su tiempo al servicio de Castilla y León y deseamos la mejor de la fortuna en su nueva tarea a don Jesús García Cruces. Les tengo que decir que también se ha confirmado a los nueve delegados territoriales de la Junta de Castilla y León en las distintas provincias, que han también confirmado todos ellos su disposición a continuar su trabajo y sus eh, tareas. El presidente de la Junta de Castilla y León nos ha instado a los consejeros, en primer lugar, a que la Junta de Castilla y León no se para como consecuencia del proceso electoral, sigue funcionando, estamos al servicio de las personas de Castilla y León y nuestra dedicación sigue siendo completa a esta tarea. La Junta de Castilla y León y sus consejeros entrarán en funciones a partir del momento mismo de la celebración de las elecciones, pero a este ese momento, el día 13 de febrero, tenemos todas las competencias y las ejerceremos al servicio de las personas de Castilla y León. Eh, iniciamos el trabajo y continuamos en este caso eh, un gobierno eficaz, con experiencia, incentrado en las personas de Castilla y León que quiere hacer del diálogo su seña de identidad y su instrumento de trabajo, el diálogo con los agentes sociales y económicos, con los representantes de los trabajadores en los distintos servicios públicos, con los colegios profesionales, con el resto de instituciones, tanto del Gobierno de la Nación como de las corporaciones locales. El presidente Alfonso Fernández Mañueco nos ha instado en esta idea de que nuestra prioridad tiene que ser la protección de los ciudadanos de Castilla y León en este momento, la modernización de nuestra comunidad autónoma y el trabajo por el futuro de esta tierra. Desde esta perspectiva son diez las líneas fundamentales de tarea que tenemos para estas próximas eh, semanas. La primera de ellas, y además la cito en primer lugar porque es la más relevante, es la cuestión sanitaria en el contexto actual de pandemia, es la primera de nuestras prioridades, la lucha contra la pandemia, la garantía de un servicio sanitario de calidad en condiciones de igualdad y equidad. En segundo lugar, la recuperación económica y del empleo. Esta tiene que ser la segunda de nuestras tareas, que Castilla y León alcance cuanto antes y como estaba previsto los niveles de actividad y de IPB que teníamos antes de la pandemia. Lo tercero, dar continuidad a los aspectos presupuestarios, el proyecto de presupuestos y el resto de las leyes que habían sido presentadas en el Parlamento Autonómico de Caen. Pero el próximo jueves, la próxima semana, el día 30, aprobaremos el decreto de prórroga presupuestaria y, por tanto, garantizamos la continuidad del trabajo ordinario de la comunidad autónoma con el presupuesto prorrogado a partir del día 1 de enero del año 2022. En cuarto lugar, la gestión de los fondos de la Unión Europea y muy especialmente los fondos Next Generation. Garantizamos su ejecución, garantizamos, por tanto, el compromiso de dar prioridad a esta cuestión y de defender en todos los foros los intereses de nuestra comunidad autónoma en el reparto y distribución. De estos fondos. En quinto lugar, la garantía de los servicios públicos, de nuestra educación, de nuestros servicios sociales, de nuestra sanidad y la protección social de las personas que más lo necesitan ante las circunstancias de crisis económica. En sexto lugar, todo el proceso relativo a la negociación de la PAC y el apoyo a nuestros agricultores y ganaderos y al sector agroalimentario de Castilla y León. El séptimo sería el compromiso con el mundo rural, no solo con sus actividades productivas, sino también con los servicios públicos que se prestan en el territorio. El octavo de los trabajos que nos van a ocupar durante este tiempo es el que tiene que ver a la financiación autonómica. Saben ustedes que hace unos días el Gobierno de España remitió a las comunidades autónomas un primer documento de trabajo sobre financiación autonómica. Y tenemos de plazo el mes de enero para dar eh, nuestra opinión y formular nuestras observaciones al mismo. La Junta de Castilla y León contestará defendiendo los intereses de la tierra a este primer documento a lo largo del mes de enero y, por tanto, ahí centramos también nuestra línea de trabajo. El noveno es la transparencia y el buen gobierno. Castilla y León, que siempre ha sido referencia de transparencia también con los informes que se elaboraban al respecto, sigue haciendo de esta cualidad una señal de identidad. Y, en décimo y último lugar, consolidar la idea de Castilla y León como una comunidad abierta que refuerza su compromiso con el futuro de España y de la nación española. Estas son las líneas de trabajo que tenemos justo con carácter muy inmediato en los próximos días, en las próximas semanas a las que pretendemos atender y, por tanto, el presidente Alfonso Fernández Mañueco nos ha insistido a todos los consejeros que dediquemos todo nuestro tiempo, todo nuestro interés, toda nuestra atención al servicio de esos objetivos que son muy importantes para Castilla y León y para las personas de esta tierra. Y, sin más, cedo la palabra al consejero de Sanidad para que nos explique un poco la situación actual de la pandemia y también para que nos valore los últimos datos y el contexto del mismo en relación con las medidas al respecto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Y me van a permitir, antes de someterme a sus preguntas, hacer un pequeño comunicado para que a su través pueda llegar así a la población de Castilla y León. Y quiero que estas palabras comiencen con unas palabras de agradecimiento. Quiero manifestar mi gratitud a todas las personas de Castilla y León. A todas las personas por su sacrificio, su templanza, su firmeza en estos casi ya dos duros años de pandemia, virtudes estas que son la mejor expresión de la condición de los hombres y mujeres de Castilla y León. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, también quiero manifestar mi agradecimiento a mis compañeros sanitarios y no sanitarios que conforman el sistema regional de salud y que han estado muy por encima de lo que la pandemia ha demandado y esto que la pandemia ha demandado mucho. Yo, como ustedes conocen, soy sanitario y no me incorporo de nuevo a esta sexta ola. He vivido la pandemia en primera línea en el hospital donde yo trabajo y también lo he vivido como político, como portavoz de sanidad en las Cortes de Castilla y León del Partido Popular. Por lo tanto, tengo conocimiento, tengo experiencia y creo que sé lo que se puede hacer. En tercer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero también manifestar, mandar unas palabras de agradecimiento al equipo saliente de la Consejería. Equipo que ha tenido la mayor dificultad sanitaria en los últimos 100 años en la comunidad y en el mundo y que ha tenido que tomar decisiones difíciles que a veces no han sido bien entendidas y que siempre ha puesto el máximo empeño en, en llevarlas a cabo con buen puerto y que por supuesto merece el reconocimiento de este nuevo consejero y de toda la población de Castilla y León. Y por último, pero no menos importante, quiero manifestar también el agradecimiento y quiero mandar unas palabras de agradecimiento al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por la confianza que ha depositado en mí para esta importante responsabilidad, confianza que espero no defraudar en el tiempo que la desempeñe y desde luego prometo poner todo mi empeño, mi conocimiento y mi trabajo para que esto sea así. Y desde luego asumo un reto. Un reto importante, un reto que además lo hago con responsabilidad, pero cargado de ilusión y de coraje. Y es un, el Consejero de Sanidad desde mi punto de vista es una pieza más, una pieza visible, pero una pieza más del engranaje de, de la sanidad de Castilla y León, y por lo tanto no puede funcionar sin otros engranajes que son todavía más importantes que el Consejero. Necesito a todos. Necesito desde luego a los profesionales. Los profesionales hay que escucharles, tenemos que escucharles, tenemos que conocer cuáles son sus inquietudes y, juntos, y junto con ellos tenemos que buscar las soluciones para, por supuesto, como ha dicho el consejero, eh, el, el objetivo fundamental, que es eh, la lucha y el trabajo contra la pandemia, pero, como no, también por mejorar, como siempre, el sistema sanitario de Castilla y León. Y necesitamos, también en un momento tan importante como es el de la pandemia, a todos los castellanos y leoneses, porque necesitamos de su responsabilidad. Han dado buena muestra de ella a lo largo de los dos últimos años. Estamos en una situación al final de, de, de la pandemia y desde luego tienen que seguir dando muestras de, de su responsabilidad y tienen que seguir manifestando su esfuerzo porque sin ellos es, es imposible poder vencer a la pandemia. Vamos a superar esta sexta ola y lo vamos a hacer con ellos, como siempre. La Junta de Castilla y León va a tomar las decisiones para reducir el riesgo de enfermar intentando mantener siempre la condición de que los castellanos y leoneses sigan siendo dueños de su vida, haciéndoles partícipes siempre de las soluciones y desde luego manifestando con ellos empatía. Y estas decisiones, estas soluciones las vamos a ir desgranando en tres grandes ejes. El primer eje es el de la vacunación. No se ha demostrado mejor herramienta a pesar de lo que muchos o algunos quieren decir interesadamente, no hay mejor herramienta para vencer a la covid que la vacunación. Y por lo tanto, nuestro empeño, es nuestro primer empeño y nuestro empeño va a ser acelerar al máximo esa vacunación, tanto en las personas mayores de 40 años, según se ha aprobado la ponencia de vacunas y en el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, como por supuesto a nuestros niños y a nuestras niñas. Nuestra intención es seguir siendo el referente en la vacunación como ha sido en la primera y en la segunda dosis. Por otra parte, el segundo eje va a ser un eje en el cual vamos a intensificar el rastreo y los cribados. Somos conscientes de que es la mejor manera de frenar las cadenas de transmisión y de, por tanto, intentar por ese lado también vencer en la pandemia, y tenemos que hacerlo en lo más en el menor tiempo posible. Y el tercer eje importante en el cual se va a, a basar nuestra, nuestra política es en el uso de las mascarillas, por supuesto, en, el, en, en los locales cerrados. Pero vamos a también a pedir que se puedan hacer de modo obligatorio en los espacios abiertos. Fuera de lo que es la pandemia, aunque directamente también relacionada con ellas, y por tanto siempre en un plano inferior, eh, nuestra intención es potenciar nuestra atención primaria. Nuestro objetivo es tener una asistencia sanitaria de calidad en todos los centros de salud y en todos los consultorios locales. Y me voy a empeñar, como no puede ser de otra manera, en garantizar el 100% de la presencialidad en toda la comunidad autónoma y también como no no me quiero olvidar además me es especialmente eh, querido el ámbito hospitalario porque es en el que me desenvuelvo eh, en el cual por supuesto vamos a intentar contar con más profesionales vamos a intentar poner a disposición de ellos una mayor tecnología por para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad y de cara a la conferencia de presidentes eh, vamos a insistir desde el punto de vista sanitario, en que el Gobierno tiene que liderar la coordinación de las comunidades autónomas. No lo, pedimos, no lo pide el Presidente Alfonso Fernández Mañanco por primera vez, sino que así lo ha reiterado en todas las conferencias de presidentes que han versado sobre el tema de la pandemia. En segundo lugar, eh, vamos a, a apostar. Vamos a apostar por eh, los aspectos de prevención. Y vamos, y como hemos hablado del tema de los cribados, vamos a solicitar del, del Ejecutivo la disponibilidad de personal militar, que además ha, manifestado, ha ha dado muestras continuamente de su gran valía para hacerlo, para hacer eh, los, los cribados. Eh, como les he dicho antes también, eh, vamos a mm, apostar por la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. Nos parece que es una medida que, aunque es incómoda, está demostrada su, su efectividad y, por supuesto, eh, vamos a, a apostar por ella. También eh, vamos a, eh, como hemos dicho, nuestro objetivo es vacunar lo más rápidamente posible eh, a toda la población. Eh, y, por supuesto, a nuestros niños y a nuestras niñas, por lo tanto, vamos a solicitar también de, del Ejecutivo el poder disponer de las vacunas infantiles con una mayor agilidad eh, que la actual. El presidente se ha empeñado también, y lo viene repitiendo eh, muchas veces, en solicitar un fondo COVID para todos los gastos extraordinarios que nos va y nos está generando ya esta, perdón, esta nueva ola. Y, por último, también le vamos a solicitar eh, medidas de, de facilitación, de flexibilización para la contratación de los eh, sanitarios, que, sin duda alguna, son esenciales en los dos niveles, tanto en atención primaria como en hospitalaria, pero sobre todo a nivel de la atención primaria, como se está demostrando, porque es eh, el nivel que está más tensionado. Y, eh, a continuación, quiero resaltar eh, unos datos. Eh, de la pandemia. La incidencia acumulada en Castilla y León a día de hoy, a siete días, eh, es de 584 casos por 100.000 habitantes, constituyendo, según el nuevo criterio, el riesgo muy alto, y a 14 días es de 923 por 100.000 habitantes. Eh, verdaderamente, esto, como digo, nos, nos sitúa en riesgo muy alto. Eh, los datos de hospitalización que tienen una especial importancia a la hora de valorar esta sexta ola, donde desde luego la vacunación eh, ha tenido una incidencia importante sobre su comportamiento, es que a día de hoy hay 360 casos ingresados en hospitalización convencional en nuestros hospitales, 66 casos eh, de ingreso en las últimas 24 horas con 60 altas, mientras que en nuestras unidades de cuidados intensivos... Han ingresado cuatro casos nuevos las últimas 24 horas, existiendo en el día de hoy un total de 85 casos ingresados en, esta, en este momento. Y tienen, disponen ustedes en, en la página de transparencia de lo, todos los datos detallados por provincia y por hospitales. Pues muchas gracias a ustedes. Si hubiera alguna pregunta que deseen formular, estamos a su disposición. Yo quería aprovechar para preguntarle al consejero eh, de Sanidad por el tema del informe de los expertos. Eh, ahí hay una serie de recomendaciones que se realizan desde el, el cierre del ocio nocturno a la una de la madrugada. Se habla también de evitar el consumo en barra, eliminar el consumo en barra. Se hablaba también de reducir el, el, los encuentros familiares en estas fechas. ¿De todas esas recomendaciones la Junta va a tener en cuenta alguna de esas propuestas? ¿Se van a acordar el próximo jueves? ¿Se va a esperar a la reunión de presidentes? ¿Qué se va a hacer con ese documento? Mire, usted, eh, el presidente Mañueco, y el Gobierno de la Junta siempre han hablado de tener unas medidas coordinadas en todo el territorio nacional y, por supuesto, ese informe nos parece muy importante, y, pero vamos a esperar eh, a lo que se dictamine en la conferencia de presidentes y e incluso a raíz de lo que ahí se se diga volveremos si es preciso a convocar dentro del nuevo escenario a los, al, al comité de expertos. ¿Alguna de las medidas que se plantean por el comité de expertos a la conferencia de presidentes las van a hacer suyas de alguna manera como ha pasado en otras ocasiones? Gracias. Me, me, me he reiterado en, la, en ese documento que ustedes conocen. Eh, no solamente están las medidas que ha comentado su compañero anteriormente, sino que hay un montón de medidas más, entre las que se abran el uso de la mascarilla y demás, y por supuesto eh, la he reiterado aquí y, ha, y haremos, haremos en la conferencia de presidentes nuestra opinión sobre, sobre ello. Sí, pero qué opinan exactamente de, del cierre del ocio nocturno o del consumo en interior? O sea, porque ustedes se hacen eco de una parte que sí que les interesa, que es el uso de las mascarillas, el incremento de la vacunación, pero no se están pronunciando sobre sobre esa cuestión. Y el otro día el presidente estaba pidiendo concreción a los expertos. Ahora que tienen la concreción, no tienen ustedes nada que decir o nada que aplicar? Nosotros eh, vamos, ya le he dicho anteriormente que vamos a esperar. A la, a la conferencia de presidentes, porque nuestro objetivo siempre ha sido el llevar una postura coordinada en todo el territorio nacional. Sí, en todo caso, me gustaría que valoraran un poco las medidas que ya se han puesto en marcha en Cataluña, como el toque de queda. Y el consejero ha hablado de, de que se aplican medidas con la intención de que los castellanos y leoneses sigan siendo dueños de su vida. ¿Qué medidas no permitirían que los castellanos y leoneses siguieran siendo dueños de, de su vida? Y para el vice... perdón. <laughs> Eh, el portavoz quería preguntarle si todos estos objetivos, los diez objetivos planteados, se pueden conseguir con un presupuesto prorrogado, ya que nos han estado eh, comentando durante la elaboración del presupuesto que era esencial para afrontar la recuperación económica de Castilla y León. ¿Cómo se va a hacer todo esto con un presupuesto prorrogado? Gracias. Mire, eh, a lo largo de, como he dicho, no soy nuevo en esta, en esta sexta ola. He vivido, por desgracia, las otras cinco anteriores. Y el Gobierno de la Junta de Castilla y León siempre ha mantenido un equilibrio muy importante entre la epidemiología y la vida y, la y, y, el, y, y el mantenimiento de la economía. Y precisamente, bueno, pues evidentemente, con las medidas que suponen una restricción de movimiento suponen una disminución de esto. Entonces, eso está claro, no, 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 no hay duda de ello. ¿no? Entonces, nosotros vamos, como siempre, a buscar el equilibrio entre, una, entre la epidemiología. Y, eh, y la seguridad, por supuesto, de la población de Castilla y León y la economía. Sí, perdón, sobre lo de Cataluña, lo que le he de Cataluña. Pues mire usted, eh, en Cataluña la situación epidemiológica es totalmente diferente, es mucho peor y, y, están, y además su nivel de incidencia de nucis es muy dif es diferente al nuestro y, por lo tanto, oiga, están en un momento epidemiológico diferente. Con esta postura de, de dejar. Ay, perdón, perdón. Bueno, le dejamos. Si quieres, María, preguntas y luego ya contesto al presupuesto a Sonia. Con esta postura de dejar a los ciudadanos que sean dueños de su vida, eh, se asemeja más al modelo Ayuso que al modelo de la consejera casado. Hasta ahora no se nos está vendiendo de que la política seguía la ciencia, se seguía las recomendaciones de los expertos y ahora parece que entran en juego otras cuestiones. No, no. Eh, sigue, sigue, teniendo, sigue teniendo gran papel lo que dice la ciencia. Yo no, no conozco modelo Ayuso y no conozco modelo Casado, ni conozco, por supuesto, acabo de llegar, modelo Vázquez. Eh, lo que sí conozco es que el Gobierno de la Junta en todo momento ha conjuntado siempre la opinión de los expertos y ha intentado mantener en cada momento epidemiológico la mayor mmm, disponibilidad de vida posible para poder seguir que los castellanos y los sigan ejerciendo su, sus, sus acciones había la pregunta que quedó pendiente eh, la relación con la prórroga presupuestaria nosotros como Junta de Castilla y León habíamos presentado un presupuesto un proyecto de presupuesto en este caso las Cortes de Castilla y León estábamos convencidos de que era un buen proyecto de presupuestos que contribuía a la recuperación económica del empleo que contribuía también a garantizar la prestación de los servicios públicos que bajaba impuestos y que merecía ser apoyado por los distintos grupos políticos. No hemos conseguido convencer en estos meses a los grupos políticos de este apoyo. Algunos se descolgaron justo a los 20 minutos de haberse presentado el proyecto de ley ya anunciaron la media totalidad. Otros lo han ido anunciando más tarde y algunos en los últimos días y, por tanto, no hemos tenido la capacidad de haber convencido a, a, al suficiente número de parlamentarios de las Cortes de Castilla y León de apoyar el proyecto de presupuestos y, por tanto, no será ese el que entre en vigor. Habrá algunas cosas de ese proyecto de presupuestos que nosotros creíamos que eran buenas para esta tierra, que no se van a poder aplicar desde el día 1 de enero, fundamentalmente las que tenían que ver con las rebajas tributarias. El proyecto de presupuestos incluía algunas rebajas tributarias, algunas rebajas de tasas que nos parecían que eran muy oportunas en este momento, especialmente para la actividad productiva y para el mundo rural. Y, desgraciadamente, pues, ha habido un apoyo. Eh, contrario a este proyecto de presupuestos. De hecho, ya en lo que fue el debate del techo de gastos, si ustedes recuerdan, hubo un empate en su momento entre los votos afirmativos y negativos. No obstante lo cual, sí que son muchas las cosas que un Gobierno puede hacer aún disponiendo de un presupuesto prorrogado. Lo primero es establecer una prórroga ya con carácter inmediato para que entre en vigor el día 1 de enero y segundo establecer los mecanismos para que los fondos adicionales de los que podamos disponer durante el periodo de vigencia de esta prórroga, pues se puedan ir incorporando o generando al presupuesto de la comunidad autónoma, muy especialmente todo lo que tiene que ver con los fondos europeos de la nueva generación. Nosotros a medida que vayamos contando con estos fondos, los iremos generando en el presupuesto de la comunidad para el año 2022 y garantizaremos su ejecución en los términos que habíamos previsto inicialmente. No podremos, por contra, establecer algunas de las bajadas tributarias que habíamos establecido y para el cual solicitábamos el apoyo de la Cámara y no lo hemos tenido. Por tanto, dentro del margen que la norma nos deja, que es mucho pero no es completo, Vamos a utilizarlo al servicio de los intereses de la recuperación económica, de los servicios públicos y de la gestión de estos fondos europeos de la nueva generación. Hola, sí, sí, buenos días. Eh, quería preguntarle primero al consejero de, de Sanidad. Si no he entendido eh, mal, van a solicitar al presidente del Gobierno que la mascarilla sea obligatoria independientemente de si se cumple el metro y medio de distancia, sí o no. Es decir, si una persona está sola en un parque, también debería eh, llevarle. Creo que, que en varias ocasiones los expertos han dicho que esta medida bueno, no, no es muy eficaz. Ya el portavoz. Eh, me gustaría saber cómo eh, se van a habilitar las partidas de, de los fondos europeos. ya ha dicho que eh, no hay riesgo, que no se va a perder el dinero. evidentemente, yo empiezo. Contesto yo. Sí. digo que, eh, evidentemente, vamos... Eh, el problema de considerar las medidas siempre desde el punto de vista más, más pequeño lleva a estas cosas, es decir, por el hecho de definir mal cuál es... Eh, eh, la distancia de seguridad cuando en una calle eh, puede haber una gran aglomeración de personas se lleva al hecho de que eh, haya que eh, no haya, haya que ponerse la mascarilla. evidentemente eh, el sentido común es el que impera y si uno está solo y está solo en el monte y el mundo rural de Castilla y León evidentemente eh, así es mucho es, es fácil tener pues hombre, el sentido común lleva que no se haya mascarilla, pero también me dirá usted que en un campo de fútbol o en una calle abarrotada o en un, en un sitio donde es, no se, hay una aglomeración de personas, lo lógico es obligar a la mascarilla independientemente de que haya metro y medio o más. Sí, sobre el asunto que usted plantea, tenga usted en cuenta que en este año 21 decidimos inicialmente no incorporar al proyecto de presupuestos ...los ingresos que podríamos estimar de estos fondos europeos... ...ante la inseguridad en torno al volumen de los mismos... ...y por tanto hemos desarrollado toda la actividad de este año 21... ...mediante generaciones de crédito... ...y que nos ha permitido gestionar estos fondos europeos... ...y gastarlos, comprometerlos... ...e iniciar el proceso de certificación... ...aunque no tuvimos eh, esa previsión inicial... ...al desconocer los datos... ...y durante el año 19 y 20... Carecíamos de, de presupuestos de la comunidad autónoma, porque estábamos con presupuesto prorrogado, y sin embargo, sí que fuimos ejecutando todos los fondos europeos relativos al periodo de programación 2014-2020, que han sido ejecutados en Castellón en un porcentaje muy alto, porque la normativa nos permite realizar modificaciones presupuestarias para incorporar al presupuesto los ingresos correspondientes a cantidades no previstas en el proyecto inicial así como los gastos asociados a los mismos. Esto es lo que haremos en el presupuesto del año 2022. Algunas de las cantidades que gastaremos el año 2022 de fondos europeos las conocemos hoy, iban en el proyecto de presupuestos y por tanto las podremos generar ya y algunas otras cantidades las seríamos conociendo a lo largo del tiempo. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que hoy mismo hay una conferencia sectorial en materia de turismo, la consejera de Cultura y Turismo asiste a esa conferencia sectorial y ahí se va a dar información sobre el volumen de algunas cuantías que van a corresponder a nuestra comunidad autónoma y que no iban en el proyecto de presupuestos y que tuviéramos que haber incorporado en todo caso. Por tanto, eh, nosotros garantizamos la ejecución de estos fondos. No es la única administración pública de España, ni ayuntamiento, ni comunidad autónoma que se enfrenta al reto de gestionar estas ayudas eh, sin tener un proyecto de presupuestos eh, aprobado mediante ley no es la primera vez que Castilla y León aborda este desafío y en todo caso el reto del proceso electoral que vamos a abordar en el año 2022 lo hubiéramos tenido que abordar en el año 2023 que es un periodo también de ejecución de fondos europeos de la nueva generación y por tanto esta es una de las prioridades en las que el presidente nos ha insistido de una forma muy importante los fondos europeos tenemos que ser muy exigentes en el reparto de los mismos y tenemos que ser muy prestos, muy ágiles en la gestión de los mismos, sobre todo para que estos fondos lleguen realmente a las empresas. Y ahí vamos a hacer mucho hincapié en cada una de las demandas y peticiones que hemos hecho al Gobierno respecto del destino de los mismos. Sí, buenos días. Eh, esta mañana, el pre el, hasta ayer, el eh, consejero, portavoz y vicepresidente, el señor Igea, ha insistido en que no existió tal traición ni tal deslealtad que ha venido diciendo el, el presidente. Le quería preguntar al nuevo portavoz. Si tienen evidencias reales de que esa deslealtad eh, o traición ha existido y si el gobierno miente o no miente. Bueno, nosotros no nos gustaría entrar en polémicas, yo tengo un gran respeto personal por el señor Igea y le deseo lo mejor en ese ámbito personal. Lo que ha pasado en Castilla y León este último año ustedes lo saben, desde que comenzó hace un año a hablarse de esa moción de censura hasta que se planteó y cómo desde el momento en que se planteó, también el propio PSOE ha venido intentando sumar nuevos apoyos a los que ya tuvo en aquella ocasión y que generó la ruptura de la disciplina de voto por parte de algunos parlamentarios autonómicos. El riesgo de la moción de censura era evidente. Yo creo que había varios parlamentarios y líderes de la oposición que lo estaban anunciando y en esta tesitura la posición del presidente de la Junta de Castilla y León era de una encrucijada, la de abordar una previsible moción de censura con un resultado que pudiera ser incierto y que daría lugar a un gobierno Frankenstein apoyado por transfugas o dar la palabra a las personas de Castilla y León. A través de unas elecciones. Y en este contexto, lo que ha decidido el presidente de la Junta de Castilla y León es que hablen las personas de Castilla y León. Sí, buenos días. Eh, por, por aclarar, eh, con independencia de lo que se decida mañana en la cumbre de presidentes autonómicos, ustedes estarían descartando, es una pregunta al consejero de Sanidad, eh, cualquier tipo de restricción en Castilla y León. Hoy hemos conocido los datos de incidencia, más de 2.500, y parece que bueno, pues, eh, la incidencia va a continuar en aumento. Usted ha detallado también que la presión hospitalaria también está en aumento. Quisiera saber, ¿va a haber alguna restricción al margen de lo que se acuerde mañana? Y aprovechando también una pregunta al portavoz, ¿qué se, si se ha decidido o se va a decidir qué se va a hacer con los delegados territoriales que están vinculados a, a Ciudadanos. Gracias. Pues de la segunda pregunta creo que lo contesté en mi primera intervención. Eh, les apunté que todos los delegados territoriales, los nueve han sido confirmados esta mañana y los nueve han aceptado esta confirmación y por tanto seguirán trabajando en sus responsabilidades, cada uno en su provincia como hasta ahora. Bien, y en cuanto a la pregunta, si se, se descarta alguna medida, pues evidentemente vamos a esperar, y siento ser reiterativo a lo que se dice, porque en la conferencia de presidentes, porque ahí se va a marcar, nosotros, vuelvo, vuelvo a decir lo mismo, siempre hemos propugnado por llevar una uniformidad de medidas y evidentemente pues si hay alguna medida habrá que considerar con los expertos nuevamente su puesta en marcha. Sí, buenos días. Quería preguntarle al consejero si es esperable que ahora la Consejería de Sanidad, por decirlo así, se desmantelen los principales puestos, incluso de dirección de hospitales o los cambios en este sentido no van a ser amplios. Y también en el comité de expertos no sé si van a mantener el mismoas personas o va a haber cambios. Gracias. Mire, eh, en el momento actual eh, no me consta más que un, una división por parte del de anterior gerente regional. Por supuesto, yo me voy a reunir con todas las personas de la consejería y les voy a manifestar mi disponibilidad vamos a preguntarles por su disponibilidad y eh, no tiene por qué haber eh, eh, problema por supuesto a nivel periférico de la estructura periférica del servicio regional de salud no tengo no hay pensamiento alguno de hacer ningún cambio sino si no es por voluntad de alguien y en cuanto al tema del comité de expertos pues voy, haré lo mismo que voy a hacer con el personal de central y periférico del servicio de salud, que es sentarme con ellos, valorar su disponibilidad y a partir de ahí hablaremos. Sí, sí buenos días. Eh, entiendo que el próximo jueves en el Consejo de Gobierno se pregunto, más que entiendo pregunto, se tomarán a, o se decidirá tomar medidas. Eh, haya acuerdo o no en la conferencia de presupuestos de, pres, de presidentes, perdón y en cualquier caso eh, si se toman esas medidas o se decide algo al respecto estamos hablando del jueves, justo la víspera de Navidad, ¿no cree que llegan tarde? Pues, quizá contesto yo porque el consejero como ha contestado en varias ocasiones mañana hay una importante conferencia de presidentes, quizá podía haberse celebrado antes y... Nosotros hemos sido siempre en la necesidad de la coordinación de todas las Administraciones, en la oportunidad de haber dispuesto de mejores instrumentos jurídicos de los que hemos dispuesto en estos casi dos años de pandemia. Se ha convocado ahora, asistimos con muchas expectativas a esa conferencia de presidentes. Nuestra opinión ya la conocen. Esta mañana la ha manifestado el presidente de la Junta de Castilla y León en la toma de posesión del nuevo consejero de Sanidad. Y, por tanto, nosotros no podemos anticipar decisiones antes de celebrar esa conferencia de presidentes. Vamos a esperar lo que el presidente del Gobierno propone en esa conferencia de presidentes. Saben cuál es nuestra posición, lo que defenderemos allí. Y vamos a escuchar también al resto de presidentes autonómicos. Y, en función de los acuerdos que se determinen, lógicamente, la, Castilla, la Junta de Castilla y León valorará esos acuerdos y tomará las decisiones que procedan. Pero anticiparnos hoy yo creo que no procede básicamente por respeto a lo que el propio presidente del Gobierno de España pueda proponer mañana y por respeto también al trabajo que pueda hacer la conferencia de presidentes al consejero. ¿Qué le parecían las medidas que proponía el Comité de Expertos? Si no me ha contestado, ¿me puede decir qué le parece la propuesta de cerrar el ocio nocturno a la una de la mañana, de cerrar las barras, de sectorizar de nuevo los centros de salud para que en las salas de espera no haya positivos o sospechosos positivos junto a los pacientes? Este Comité de Expertos además se celebró con, con muchísimos más invitados de los que suele haber habitualmente. Había neumólogos, había urgenciólogos, había intensivistas. Es una opinión de un montón de médicos. Me gustaría conocer la del consejero. Sí, yo soy médico y de ese documento hay algunas eh, propuestas que valoro mejor que otras. Eh, evidentemente, de, no soy una persona cerrada. Mi opinión no va a estar cerrada ni condicionada m, por más eh, contra, contra lo que puedan opinar los expertos. Y m, vuelvo a decir lo mismo. M, quiero ver qué sucede en la, junta de, en la conferencia de presidentes. A la hora, porque de nada vale lo que digamos nosotros si resulta que se llega a un consenso a la conferencia de presidentes por otro lado. Por lo tanto, como ha dicho el consejero, el consejero de Economía y Hacienda y el portavoz, pues vamos a esperar. Creo que eh, eh, mañana eh, tendremos muy claro qué es lo que se lleva en esa conferencia. Y las medidas, ya le digo, hay algunas que valoro más y me parecen mejor desde mi punto de vista. Eh, que también soy médico y también tengo algún conocimiento y otras que me parecen bueno pues a lo mejor pues un poco menos eh, valorables desde el punto de vista epidemiológico pero eh, realmente mmm, tampoco eh, tiene tiene mayor trascendencia lo que este opine este humilde consejero ante un grupo de expertos en todo caso yo creo que hay que poner en valor un hecho cierto que ustedes han insistido que es que la Junta de Castilla y León tiene un comité de expertos y son los criterios científicos los que han guiado siempre la acción de la Junta de Castilla y León, su apoyo y su opinión ha sido siempre muy importante y sería bueno también que hubiera un comité científico en el ámbito nacional. Hay cosas incluso que he visto en algún digital, en algún medio de comunicación que ha salido en las últimas horas y que tampoco siquiera ha sido analizada por ese comité de expertos y que yo lógicamente descarto que es la existencia de un toque de queda que algún medio de comunicación apuntaba como una posibilidad que pudiera estudiar la Junta de Castilla y León y que lógicamente no ha estado ni está en la mesa de las decisiones que pudiéramos tomar. Eh, pero en el caso de, yo insistiendo en la pregunta de la compañera, una primera pregunta sobre el uso de la mascarilla, porque en el, en el informe del Comité de Expertos de Castilla y León... No aparece ese planteamiento de pedir como o que sea obligatoria la mascarilla en exteriores no, no está, no está no la recomendación no aparece y luego en el caso de que se ponga encima de la mesa mañana eh, cierre a la una y sin barra Castilla y lo asumiría gracias en el caso de que mañana se ponga eh, cierre a la una Nuestros expertos han hablado de la una y media y sin barra, pues volveríamos a pedir eh, eh, la conformidad y el consenso a los expertos para que nos digan si realmente están de acuerdo con eso. Y en cuanto a lo de la mascarilla en espacios externos, hombre, vuelvo a lo mismo. Es decir, eh, muchas veces eh, hay que ver lo que ocurre en determinados sitios de nuestras ciudades eh, para saber si realmente mm, es necesario o no ponerse la mascarilla en espacios exteriores. ¿Cuándo se convocaría el comité de expertos? Pues eh, sin ninguna duda se podría convocar eh, al día siguiente de, de la, si es preciso, al día siguiente de, de la Conferencia de Presidentes. Sí, yo quería preguntarle eh, al portavoz, por un lado, sobre la prórroga presupuestaria, si se va a introducir algún tipo de modificación en los créditos para reforzar, por ejemplo, la Consejería de, de Sanidad ante la nueva ola y para atender un poco el gasto previsto en los en las cuentas que no se van a aprobar. Y en cuanto al consejero de sanidad, no sé si va a adoptar alguna medida para atender la situación que se está viviendo en algunos centros de salud. Hay personas que, que se quejan de que las pruebas PCR o test es, están tardando en realizarse a las personas que tienen una sospecha. Y no sé si hay un cambio eh, en la posición sobre la distribución de test a la población. Bueno, sobre lo primero, no es tanto que la prórroga acuerde unos créditos presupuestarios, que son los mismos del presupuesto vigente, pero sí que, en función de los ingresos con los que contamos, vamos a poder generar crédito a lo largo del año para dotar y fortalecer aquellas iniciativas que parezcan más importantes. Y de todas ellas, el presidente esta mañana ha insistido que la primera de todas las prioridades es el tema sanitario. Y, por tanto, naturalmente, nosotros dotaremos de tantos créditos a la Consejería de Sanidad, no solo para la lucha contra la pandemia, sino para la atención sanitaria, con criterios de calidad y equidad como sean precisos. Eh, dicho lo cual, eso no quita para nada que seguimos insistiendo en la necesidad de ese fondo Covid. Lo pedimos en su momento, en la anterior conferencia de presidentes que se celebró presencialmente en Salamanca, fue el presidente de la Junta de Castilla y el primero de los presidentes que pidió ese fondo Covid. Lo fueron pidiendo posteriormente otros presidentes de todo signo eh, político, y yo creo que mañana hay que volver a insistir en la conferencia de presidentes, porque es un error el planteamiento del Gobierno de España de que no hay que poner más fondos encima de la mesa porque la pandemia ha terminado. Los gastos sanitarios lo dijimos cuando iniciamos la tramitación y elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos siguen vigentes para el año 2022 y a estos acompañan otros gastos no sanitarios vinculados a la pandemia en el ámbito educativo, en el ámbito de servicios sociales, en el ámbito del transporte, al cual tenemos que hacer frente y por tanto ese fondo Covid es absolutamente imprescindible y necesario y mañana pues insistiremos al Gobierno de España para que tenga la sensibilidad suficiente de darse cuenta que las medidas en política sanitaria tienen que también acompañarse de las dotaciones presupuestarias para fortalecer estos servicios, especialmente los recursos de quienes gestionan la sanidad que en España son las comunidades autónomas. Bien, en, cuanto lo, perdón, en cuanto a lo que me ha preguntado usted sobre lo que está ocurriendo en algunos centros de salud, evidentemente he hablado en mi intervención inicial de que vamos a trabajar en, por mejorar la rapidez en, en, la, en los resultados y en, las, y en la toma de las pruebas y, evidentemente, pues vamos a revisar aquellos eh, aspectos del procedimiento que pueden ser mejorados, evidentemente teniendo en cuenta que estamos en una ola pandémica importante con un importante número de casos. Y, en segundo lugar, en cuanto si han cambiado eh, los criterios en cuanto a la realización de las pruebas, pues no, 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 vamos, en las últimas horas no hemos cambiado los criterios y siguen siendo los de antes. Una consulta, puesto que ustedes apuestan por, por incentivar, seguir incentivando la, la vacunación en una comunidad que tiene un, un elevado índice de inmunización de la población, eh, yo no sé qué porcentaje de personal sanitario estaría sin vacunar y si ustedes se plantean tomar algún tipo de, de medida como han hecho otras comunidades autónomas. Sí, en este momento no dispongo del dato. Se de, pasaremos del porcentaje de personal sanitario que, que ha recibido las tres dosis en este momento, pero tengo, tengo entendido que es no corresponde concretamente el mantenido que es alto. Y perdón, me repite la segunda parte de la pregunta. Sí, Hay algunas comunidades autónomas que han decidido poner en marcha alguna medida para incentivar la vacunación entre los, los sanitarios. ¿Ustedes se plantean algún tipo de medida para, bueno, en cierto modo invitarles a, a que se vacunen? Pues no, de momento no hemos pensado en ninguna medida para incentivar la vacunación entre el personal sanitario. Sí, eh, por precisar la pregunta antes, me refería a la distribución en la población de tres gratuitos de antígenos, como por ejemplo va a hacer eh, o está haciendo la Comunidad de Madrid. Y por otra, por otra parte, en relación a las cuarentenas de personas vacunadas, hay distintas posiciones en algunas comunidades. No sé, Castilla y León, por qué opta si por mantener eh, el protocolo actual o por volver a exigir cuarentenas a los contactos estrechos, de, eh, bueno, están, aún estando vacunados. Eh, eh, en cuanto a los test gratuitos pues no, no estamos en la idea de facilitar los test gratuitos estamos en la idea de acercar la realización de los test a aquellas personas que se lo quieran realizar y vamos a a concretar en las siguientes horas algunas medidas eh, con respecto a ello. Y en cuanto al tema de eh, realizar pruebas eh, a, a, personas, a personas que han sido vacunadas. Es decir, supongo que pide, eh, habrá usted de realizar una PCR a los contactos estrechos de las personas, eh, personas de las personas infectadas que hayan sido vacunadas. Pues mire, eh, es controvertida esa, esa decisión y si leen ustedes el propio documento del Comité de Expertos no se llega a tener una postura clara. Eh, la, ponencia, la ponencia de alertas sanitarias y de vacunas también está en ello y yo creo que es un punto a concretar realmente eh, si eh, desde el punto de vista técnico, si debido a, a, la, a las características de la variante Omicron eh, es mm, posible, es necesario. Eh, a estas personas que, están, que son contactos estrechos de las personas infectadas, realizarles una PCR aunque estén vacunadas. Sí, yo quería saber si la variante Omicron ya es la prevalente en Castilla y León. No sé cómo está, cómo está este tema. Y ha dicho que están trabajando en acercar la realización de tests a, a cualquier ciudadano que se lo quiera hacer. No sé si nos puede avanzar un poco más de, de cómo están estudiando esta propuesta. Mire, eh, he tomado posesión hoy, es una idea que yo tengo en la cabeza y que quiero comentarla con el equipo de la Consejería, pero sí que hay eh, hay, hay ejemplos en otras comunidades autónomas, desde puntos fijos para, para hacer eh, test de antígenos, hasta incluso puntos móviles, eh, vehículos móviles que lo tienen y yo creo que eh, vamos a adoptar aquella que nos sea más útil en el momento epidemiológico en el que nos encontramos. Y en cuanto a que la variante Omicron eh, es en este momento mayoritaria en Castilla y León, no lo es todavía, pero posiblemente a la velocidad en que se replica estemos en fechas muy próximas en que sea la variante dominante, como se está demostrando en, en otras comunidades ya y en el resto de Europa. Tanto eh, suministros en las farmacias para que los ciudadanos se puedan hacer esos test de o no sé si cabe alguna iniciativa o alguna medida por parte de la Junta para que se facilite. Gracias. Eh, vamos a ver, eh, no es que falten las noticias que yo tengo, no es que falten en sí mismo antígenos, sino que hay problemas de rotura de estocaje y, bueno, nos pondremos en contacto con, con, farma, con los farmacéuticos para ver eh, si es, podemos ayudar en algo en, en poder solucionar ese problema. Sí, buenos días. Eh, yo le quería preguntar con respecto a, esa, a ese incremento de, de la vacunación que, que ya han planteado. Si, por una parte, se, se pretende mantener la, la misma agenda, el mismo calendario de, de vacunación que del que se venía hablando hasta ahora, y por otra parte, si se, a este mismo respecto, si se tiene una fecha concreta o, o incluso aproximada de cuándo se comenzará a vacunar a las personas mayores de 50 años con la tercera dosis. Gracias. Eh, están, está próximo a, a completarse la franja de mayores de 60 años. A partir de ahí, se irá disminuyendo eh, en. En, en grupos etarios para, para para hacerlo y bueno pues evidentemente eh, nuestra intención como le digo es eh, vacunarlas lo más deprisa que se pueda eh, hasta ahora creo que la estrategia está siendo buena y de hecho eh, eh, así estamos eh, en porcentaje de vacunación no estamos mal ¿eh? estamos bastante bien dentro de el nivel de las comunidades y yo creo que eh, es, una, es una buena estrategia la que se está haciendo en castilla y león me gustaría saber un poco cómo ha sido el ambiente de esta reunión después de, de la ruptura con Ciudadanos, no sé, del Consejo de Gobierno, cómo ha ido la cosa y, y no sé si han tenido palabras, han, ¿han tenido oportunidad de despedirse de los compañeros o cómo ha sido la cosa. Gracias. Pues un ambiente de, de trabajo. El presidente nos ha insistido en la importancia de estar atento a las cuestiones prioritarias para nuestra comunidad autónoma. Nos ha citado cuáles son las comunidades autónomas y nos vamos también con las ganas, con el deseo, con la voluntad de trabajar al servicio de Castilla y León. Este es un gobierno que tiene experiencia, que es eficaz, que quiere ser dialogante y que está al servicio de las personas de esta tierra. Y, por tanto, vamos a utilizar toda la capacidad de sacrificio que hemos hecho hasta ahora para responder a la confianza que se ha depositado en nosotros. Vamos a iniciar ya, como hacemos habitualmente, el turno de preguntas de los profesionales que nos siguen por videoconferencia. Comenzamos hoy con María Coco de Segovia Audaz. María, adelante, buenos días. Hola, buenos días y un saludo desde Segovia. A mí me gustaría saber cuál es el criterio de este gobierno regional para convocar a periodistas e impedirles hacerles preguntas como ocurrió ayer. Muchas gracias. Pues. Hoy estamos en una rueda de prensa, todo el mundo puede hacer preguntas. Yo creo que el presidente de la Junta de Castellón será de los presidentes autonómicos que más se somete dentro de España a las posibilidades de preguntas sin límite por parte de los periodistas y hoy incluso no solamente a las periodistas presenciales, sino a aquellos que están por vía telemática y que deseen formularlo. Esta mañana ha habido una toma de posesión, la toma de posesión no es una rueda de prensa y poco tiene que ver la posición de puesta a servicio de los miembros del gobierno de Castilla y León ante los medios de comunicación con la que por ejemplo tiene el gobierno de España cuyo presidente ustedes saben que con carácter habitual pues no se somete a preguntas y hace meras declaraciones institucionales a veces durante viajes propios de reuniones de partido. Continuamos adelante ahora con Manuel Herrera que nos sigue desde la opinión de Zamora. Cuando quieras, Manuel. Manuel Herrera, opinión de Zamora, buenos días. Pues si no es posible comunicar con él, vamos a seguir adelante con la Gaceta de Salamanca. Javier Hernández, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, quería preguntarle al nuevo consejero si lo que le ha transmitido el presidente... Es que de momento es un cargo de transición hasta febrero o ya con vistas a, a formar una consejería a largo plazo en el caso de que ganaran las elecciones. Y luego por otra parte ha hablado de, de hacer más cribados y más rastreos que es obligatoriamente pasa por tener más personal porque el de ahora está vacunando o viendo enfermos. Se supone que las bolsas de trabajo están vacías y por eso eh, usted ha hablado de flexibilizar las contrataciones. ¿Qué es exactamente eso de flexibilizar las contrataciones? Eh, ¿Se refiere a los trabajadores extracomunitarios o, o bueno, en qué consiste esa estrategia? Bien, eh, el presidente, como he dicho, me ha manifestado su confianza. Eh, no le he preguntado para cuánto tiempo. Evidentemente, el objetivo del presidente es ganar las elecciones y continuar. Y ahí yo voy a ser muy sincero. Si me vuelve a pedir seguir, seguiré y si no pues sin ningún problema volveré a mi situación actual. No es un tema que me preocupe absolutamente para nada eh, el seguir eh, después de, del tiempo de, de Gobierno en funciones. Y en cuanto al tema, efectivamente, eh, hay, hay que utilizar todos los recursos disponibles que tiene el sistema sanitario y lo vamos a hacer y vamos a pedir, eh, Pues eh, ya se hizo durante el estado de alarma eh, en el cual incluso la atención primaria. Es posible que tuviera menor presión asistencial que ahora mismo la contratación de personal eh, de extracomunitario y se lo vamos a proponer a, al presidente que eh, flexibilice y se pueda durante este, durante este eh, periodo pues eh, contratar este tipo de este, este grupo de personal eh, porque realmente es eh, y no hay más que verlo en los centros de salud pues es absolutamente necesario. Seguimos ahora con Elizabeth Alba de León. Cuando quieras, Elizabeth. Buenos días, consejeros. Eh, simplemente una pregunta, porque no me ha quedado claro y a riesgo de ser pesada. Quiero saber si, de cara a la Navidad, para la que quedan apenas tres días, haya o no mañana un acuerdo en el Interterritorial, la Junta decide tomar, va a decidir tomar alguna medida para frenar los contagios que, por ahora, al menos en la provincia de León, no han tocado techo. Y la, la segunda pregunta. Quizá más para el consejero de Sanidad, es si ante la rotura de stock y en base a esa idea de facilitar los test a los, a los ciudadanos, se han planteado, como se han hecho en olas anteriores, hacer cribados masivos. Gracias. Sí, entiendo que si, la, si la, la segunda es para el consejo de Sanidad, a lo mejor la primera es para mí. Y entonces, eh, por insistir en la idea, mañana es la conferencia de presidentes y nosotros vamos a esperar a las propuestas del presidente del Gobierno y a las conclusiones de la conferencia de presidentes para tomar cualquier decisión que hubiera que tomar. No podemos hoy anticipar las decisiones que se van a tomar sin haber escuchado ni al presidente del Gobierno ni a la conferencia de presidentes y, por tanto, yo creo que lo prudente, lo razonable y lo lógico es ir a la conferencia de presidentes. Tenemos ahí muchas expectativas, aprovechar la ocasión, el presidente de la Junta de Castellón lo ha dicho ya esta mañana, para manifestar ahí cuál es la posición de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, a partir de entonces valoraremos las conclusiones. Y en su caso, pues se tomarán las decisiones que corresponden. Sí, eh, en cuanto al tema de los cribados masivos, pues sí si hemos hablado de intensificar eh, los medios de diagnóstico, mm, entre ellos están los cribados en aquellos puntos de la población, en aquellos puntos de la comunidad, donde las incidencias acumuladas así lo, lo lleven. Y por supuesto, estamos hablando de eso también, sí. En Soria Noticias, como de costumbre, tenemos a Sergio García. Es tu turno, Sergio. Muy buenas. Sí, en primer lugar, para, para el señor Carriero, sería, bueno, antes de nada también mostrar, cómo ha hecho la compañera, mi sorpresa, porque ayer Mañuco no atendiera preguntas y luego salía en, en todos los medios nacionales. Y eh, la pregunta concreta al, al señor Carriero era sobre el plan Soria. Cómo afecta la prórroga de los presupuestos al plan sólido, puesto que eran partidas que se habían vendido como partidas a mayores. Entonces, eh, no sé en qué punto quedan o cuáles se van a poder desarrollar y cuáles no. Y para el nuevo consejero de, de Sanidad, eh, yo mi pregunta, para ver si puede intentar responder de la forma más, más concisa, es: si, si en esa reunión mañana no se aprueba el, el cierre del ocio nocturno, la Junta de Castellón, que tiene potestad para tomar esa medida y que en otras ocasiones la ha tomado, por sí sola, no la va a tomar, por mucho que tenga un informe de sus expertos que, que lo aconseje, ¿no? Hola. En relación con la primera cuestión, como ustedes saben, la Junta de Castilla aprobó en el último Consejo de Gobierno el Plan Soria. El Plan Soria saludable y conectado. Y el periodo de vigencia es 21-27. Por tanto, el hecho de no tener un proyecto de presupuestos eh, en los primeros meses de este año 22 no nos va a limitar en nuestra ambición de garantizar la ejecución completa del Plan Soria, tal y como lo hemos aprobado en el Consejo de Gobierno la pasada semana. En todo caso, eh, realizaremos las modificaciones de crédito presupuestario que resulten pertinentes para garantizar el cumplimiento ya no de un compromiso, sino de un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, que es el Plan Soria conectada y saludable. Y en cuanto al tema de si no se toma eh, esa decisión en la conferencia de presidentes, pues en principio no eh, hemos valorado esa, esa posibilidad porque estamos precisamente esperando a ver lo que dice la conferencia de presidentes. Pues vamos a intentar, antes de cerrar este turno, volver a comunicar con Manuel Herrera de la opinión de Zamora. ¿Es posible, Manuel? intentarlo, no sé si me escucháis, buenos días os quería les quería preguntar en primer lugar por una reunión que, que ha habido hace unos minutos en, en las cortes entre el PSOE y los representantes de la plataforma Refinería de Barcial del Barco que han vuelto a, a denunciar prácticas mafiosas de, de la Junta de Castilla y León para boicotear el proyecto, no sé si, si la Junta tiene algo que decir al respecto y, y por otro lado eh, el tema de los proyectos que, que digamos que la Junta de Castilla y León tienen en común con, con las entidades locales, no sé si la convocatoria electoral retrasa esas inversiones o las condiciona de alguna manera. Muchas gracias. Pues los compromisos que tenemos asumidos los vamos a cumplir y, por tanto, las aportaciones a corporaciones locales que tenemos en marcha las vamos a seguir manteniendo. Yo creo que incluso en este próximo Consejo de Gobierno habrá nuevas ayudas en relación con este ámbito y ya lo subo en el anterior. Y esto no va a parar, por tanto, nuestra ambición de colaboración y de cumplir nuestros objetivos, de la misma forma que tampoco el año 2023 se hubiera podido parar, si hubieran sido entonces las elecciones, como consecuencia de las mismas, las ayudas que la Junta de Castilla y León hubiera otorgado a las corporaciones locales de nuestra tierra. Y en relación con la segunda pregunta, todas las empresas, iniciativas empresariales que quieran invertir en Castilla y León son bienvenidas. Pueden desarrollar aquí su proyecto de inversión, muchas lo hacen, es un gran proyecto de inversión. Y si cualquier partido político tiene cualquier cuestión que formular en el ámbito distinto del parlamentario, pues puede ejercer todas las posibilidades que están a disposición de los mismos. Esto lo veníamos diciendo antes del día de hoy y lo venimos diciendo igualmente en el día de hoy. Si no hay ninguna pregunta más en la sala. Sí, eh, yo quería hacer una precisión. Eh, ya en el anterior Consejo de Gobierno nos comunicaron que se habían pedido 60 rastreadores más al Ejército y desde el Gobierno conocimos que se habían, que se habían aprobado esos 60. No sé si son los que se van a pedir a mayores de esos 60. Gracias. La perdón, la intención es eh, solicitar todavía más rastreadores porque necesitamos eh, mayor potencia de rastreo. Ahora sí, terminamos. Gracias. Pues muchas gracias.